Un placer tenerlos acá para nosotros poder amplificar lo que se está trabajando y cómo se viene trabajando. Es un privilegio. Saludo a la gente de San Carlos y sí, contarles que el sistema sigue creciendo. 1.241 personas tenemos dentro del sistema 2019. Un sistema que tiene menos propuestas educativas, atendiendo también al sistema de preinscripción y de presentación de propuestas, en el cual está todo diseñado para que en primera instancia nosotros hacer una selección y quedaron 57 propuestas educativas para que la gente vaya eligiendo y vaya seleccionando según los perfiles y el plan de adecuación y unificación que llevamos adelante año tras año. Y en tal sentido, bueno, quedaron 39 propuestas educativas, menor cantidad de propuestas que el año pasado, que habíamos cerrado con 44, pero 1.241 personas hablan del sistema FRAN. Comentar un dato en el cual vamos mejorando año tras año y vamos haciendo relevamientos y tenemos el 50% de la matrícula de otras localidades. Esto significa que habrá que ir poniéndose a tono también, ir chequeando cuáles son las necesidades primarias en el ámbito de educación y gestión educativa. Y para nosotros, bueno, es un gran compromiso porque entendemos que la gente está confiando, cree en el sistema y también hay una particularidad que a las propuestas educativas de otros que venimos ya desempeñando y desarrollando en otros años se sigue inyectando mayor cantidad de gente. Así que bueno, es un compromiso y también un agradecimiento a todo el personal que lleva adelante esto, los profesionales, los formadores, y gracias a la concurrencia que vuelvo a repetir, sigue eligiendo el sistema Frank. Dentro de estas 39 propuestas educativas, ¿se pueden mencionar a cuáles, por ejemplo, que recuerdes? Sí, hay en número 8 oficios muy, muy calificados: refrigeración en dos modalidades, generalista, perdón, e industrial, electricidad también, energías renovables, es una nueva disciplina que tenemos y con mucha cantidad de concurrencia, soldadura, servicios sanitarios, mecánica general. Diseño y confección de indumentaria también es para un rango y para trabajar con el cupo femenino y entendemos que ha sido muy aceptado. Y agradecer también a la provincia, porque el año pasado lo hemos podido replicar, lo hemos podido contar, tenemos el aval del sistema Redes, en el cual se ha ajustado y se ha modificado concretamente para la realidad de Frank, porque el Ministerio de Trabajo no puede entender aún cómo funciona Frank en este sistema a nivel anual, con prácticas profesionalizantes, cuando en el territorio provincial las capacitaciones son cuatrimestrales, son mucho más breves. Nosotros hemos podido diseñar, gracias también a los contenidos, un sistema de auxiliares en cada una de las disciplinas que te estamos comentando. Y bueno, esperemos, ¿por qué no?, en algún momento llegar a una tecnicatura y pensar que en una segunda mitad del año, con un sistema FRAN consolidado, empezar a trabajar diseños de gestión del Made in FRAN, trabajando para también la localidad y en relación a las empresas, para empezar a trabajar prototipos que ya empezamos a pensarlos en el ámbito de energías renovables y de construcción en soldadura, que permita generarse un sistema de pymes. En algún momento, Julián, nos hablabas a propósito de que estas capacitaciones no son gratuitas, pero tampoco son onerosas, son absolutamente al alcance de todo el mundo, lo cual habla de poder sostener el sistema. Absolutamente. Acá hay un sistema que fue pensado para que se lleve adelante en forma mixta, con un costo simbólico de la gente, porque necesitamos de alguna u otra forma generar previsibilidad y compromiso para en el momento de la inscripción. Y también remarcar, no tiene un sistema, no tiene un costo de inscripción, sí de permanencia. Ahora, hay toda una ingeniería que nos permite, ante 1.241 personas, generar en la organización económica, aquel que lo conoce, un punto de equilibrio entre las disciplinas que mayor cantidad de concurrencia tiene, permite también financiar y autogestionar aquellas que menor tiene. Así que, bueno, artes y oficios, vuelvo a repetir, creo que está de manifiesto, que está saliendo a cubrir una necesidad regional. El otro día charlábamos con la ministra Balaguer en una firma de convenio que tuvimos en Rafaela.
Y es una escuela metropolitana ya de artes y de oficios que permite tener a todos los rangos etarios, niños, jóvenes, adultos y a toda la familia. Cuando hablamos del costo que abona cada uno de los franquinos o cada uno de los concurrentes, ¿de cuánto es? ¿A cuánto asciende? 200 pesos. Es simbólico. Es absolutamente simbólico. Uh-huh. Y también decirlo, genera trabajo. Acá tenemos profesionales, tenemos 47 profesionales calificados, no únicamente ya en este ámbito estamos buscando idoneidad, sino estamos buscando calificados y lo que pretendemos es también poder retribuirle con un coeficiente que se trabaja entre el costo de hora terciaria y el nivel medio a nivel provincial, con un contrato de 8 meses. Así que, bueno, me parece que es positivo en todos los ámbitos y, bueno, sigue creciendo. Eso habla también de que viene funcionando. ¿Todos los interesados están a tiempo todavía de inscribirse? ¿Ya están todos los cupos agotados? Algunas de las disciplinas ya están agotadas y están en lista de espera para poder acceder. Otras, entiendo que le podemos brindar la información necesaria, que hay lugar todavía, y bueno, los convocamos a que se puedan comunicar al 0342-4930-853, de 7 de la mañana a 13 horas y de 14 a 22, así estamos trabajando.